Un Wolver. Una bestia peligrosa. La derrotaremos. Punta de un cincel muy, muy grande. ¡Ruma! Ah, no ha servido de nada. Hermano, el cristal está rebosante otra vez. Bonito truco. Gracias. Idea suya. ¿Y los supervivientes? Zomur era un gigante de hielo. Su último aliento lo congeló todo. Ahí está. Busca la punta del cincel. Es la magia que queremos. ¿Cómo bajamos ahí? Tengo un plan. ¿Tú? No te sorprendas tanto. No te ofendas, hermano, pero creo que ni siquiera Thor con su Mjolnir podría atravesar tanto hielo. Thor será un inútil. Va a ser entretenido. Chico. Listo. No te levantes.
marcha! Cuando quieras. Vaya, esa pelea ha sido algo... genial. Toma, cógela. Qué desperdicio hacerle eso a esa manzana. ¿Cómo no te han visto? No hay escondrijos aquí. Ah, eso. Es un truquito que hace mi pueblo. Una forma especial de que no te vean. ¿Te vuelves invisible? Más bien puedo entrar en el reino que hay entre los reinos. Y como tu mente no puede entender lo que está viendo, no ve nada en absoluto. Así es como evitamos tener que usar las armas que fabricamos. Pero, al parecer no funciona con dragones. Tu hermano quería saber si estás comiendo bien. Supongo que así es. ¿Brock ha preguntado por mí? ¿Ha bebido hidromiel? Le habéis dejado tocarla otra vez. Vamos a ver. Así consiguió Brock estar en el templo después de que bajara el agua. Estaba entre los reinos. Vale, ahora calla. Necesito silencio total para esto. Ya está. ¿Y qué os trae por aquí, amigos? ¡Mi tienda está aquí! ¿Vamos a ese edificio? Sí. ¿Crees que habrá algo que nos ayude a romper el hielo y llegar al cincel? No. Seguiré pensando. Thank you.
buena pinta. Casi está. ¿Cómo estás? Tienes potencial, chico. Mimir, ¿conocías este lugar de antes? Sí, estuve una vez por una misión diplomática intentando forjar la paz entre Asgard y Vanaj. Otro cristal. Solo pídelo. ¡Truma! ¿Y ahora qué? Vaya, no va a ser un plan sigiloso. Ahora debemos soltar la otra correa. ¿Nosotros? ¡Truma! ¿Por qué vamos arriba cuando queremos ir ahí abajo? Piensa. A ver, la punta del cincel está bajo hielo grueso, así que no podemos derretirlo. Así es. Y no hay ningún cristal al que disparar, así que eso tampoco es una opción. Así es. Lo cual solo nos deja romper el hielo, pero necesitaríamos algo muy, muy pesado para... Ah, ya lo pillo. Bien. ¿Cómo giraremos el martillo para caer cerca del cincel? No es posible. Lo soltamos, lo bajamos y ya veremos qué hacemos después. Así que tu plan depende de tener suerte. Puedes sugerir uno distinto si quieres. ¡Truma! ¿Y ahora? Agárrate. Este plan no parece prudente. ¡Calla, cabeza! ¡Salta! No funciona. Solo se ha caído un poco.
Oh, no. El suelo se ha hundido. Hay un cuenco de arena, pero ¿cómo llegamos a él? No podemos. ¿Qué dice? Con el tiempo desordenado, ir hacia adelante es retrógrado. ¿Retrógrado es hacia atrás? ¿Esos símbolos son las estaciones? Sí, pero no están en orden. ¿No debería ser invierno, primavera, verano y otoño? ¿Por qué invierno primero? Sí, era una canción de madre. Esa me la sé. ¡Invierno! Silencio, cabeza. Tampoco te gusta la música. Ya veo. Hazlo. Haust, Suma, Var, Beto. Sí. Atreus, esa palabra. Zola, significa aguantar. Prueba. Zola. Bien hecho, chaval. Escríbelo otra vez. ¡Zola! ¡Subimos! La energía eleva la plataforma. Sigue escribiendo. Zola. 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 Cabeza, ¿cómo es posible? Supongo que magia temporal, algo muy peligroso con lo que jugaban los altos dioses Vanir, la capacidad de congelar el tiempo era la favorita del mismísimo Njord. ¿Jugaban? ¿Por qué ya no? Pues resulta que detener el tiempo impide que el sol y la luna atraviesen el cielo. Por desgracia, eso no detiene a los lobos que los persiguen siempre buscando hincar el diente. Después de eso, pensaron que era mejor dejar en paz al tiempo. ¡No llego al cuenco! ¡El suelo se va a hundir!
Está a la mitad. ¡Ruga! ¡Atento! Gracias. El chico solo se divierte un poco, cascarrabias. Pues ahí está. ¿Cómo vamos a sacarla de ahí? Empujando. Pero... hazme caso. ¿Listo? Empuja con todas tus fuerzas. Sí, señor. ¡Saltando! ¿En serio? ¡Vamos! ¡No te asustes! ¿Por qué iba a hacerlo? ¡Tú! ¡Te tengo! Estás chiflado, ¿lo sabías? ¿Estás bien? Ajá. Bien, hay que ponerse en marcha. Lo cierto es que este hombre tiene el don de destruir cosas. No lo olvides, cabeza. Ni por un momento. ¿Son los tipos que vimos con Baldur? ¿Sus sobrinos? Sí. Magni y Modi. Los hijos de Thor. Madre siempre decía que los Aesir eran los peores dioses y que Thor era el peor de los Aesir. También es un mal padre, supongo.
Ya no son niños. No tienen ninguna excusa. ¿Sindri estará bien? No lo habrán visto. Ah, el gran salón de banquetes, la envidia de todo Midgard. Recuerdo que tenía un candelabro enorme. Le daba mucha vida al sitio. Mira. Ah, sí. No puedes evitar romper cosas, ¿eh? Si no recuerdo mal, el trono de Jarl estaba al otro lado de ese muro de hielo. Puedo ver una salida, pero no hay forma de alcanzarla. ¡Liosta!
cambiando. Creo que lo tienes. Creo que podemos pasar por ahí. Hay algo delante. ¿Lo ves? Está bien. Ante los hijos idiotas de Thor, vi que era mejor esfumarme. Sindri, ¿puedes echar un vistazo a esto? La verdad es que ahora no tengo nada mejor que hacer. Deberías centrarte en tu trabajo. ¡Esa mierda! ¡Deja tú esa mierda! ¡Es como te digo! Se fue a la guerra con el tío y no volvió. Es posible. Pues vamos a empezar. Nada te voy a dar, chaval. No podemos defraudar a padre. Hay que seguir. Corre, hermano. Quizá consigas un trozo del cincel y nos vayamos sin que se enteren. Vaya. Chico. Chico. Ríndete. El Padre Supremo te lo exige. No. Bien. Esta lucha es mía, chico. Vete. ¿Y a dónde crees que vas a ir? Oh, no, hermano. El niñato tiene un arco. ¿Ahora qué vamos a hacer? El pequeño es tuyo, hermano. Recuerdo la última vez que afrontamos un verdadero desafío. ¿Esto te salió? Quédate detrás de mí, chico. ¿Por qué nos perseguís? ¿Qué quiere Odín? No sé. No importa. Ven aquí, bastardo. Papi, ya no te lleva de la mano. ¡Cállate! ¡No me llames así! ¡Ah! ¡Yeah! No puedo creer que duraras. No veo nada. Quédate detrás de mí, chico. ¿Por qué nos perseguís? ¿Qué quiere Odín? No sé. No importa. Ven aquí, bastardo. Papi, ya no te lleva de la mano. ¡Cállate! ¡No me llames así! No puedo creer que duraras tanto. Esos bracitos esqueléticos no pueden ni con el arco. ¡Que te calles! Cálmate, chico. Parece que necesitan otra lección, hermano. Oh, estaría encantado de dársela.
¡Concéntrate! Es tuyo, hermano. ¡No me mandas, hermano! ¡Basta! ¿Era fea o algo? ¿Te rajó la cara para que te parecieras a ella? ¡No hables de mi madre! ¡No hables de mi mamá! No le hagas caso, muchacho. ¡Quiere enfadarte! ¡Idiotas! Los hijos de Thor os destruirán. Yo quisiera los hijos de Thor. ¡Cabeza! Lo siento, me he pasado, ¿verdad? Por aquí. ¡Cuidado! ¡Vamos a por vosotros! Voy ¡detrás! A llevar vuestros restos a Asgard, capullos. ¡No! ¡Llora por Odín, vivo! ¡El problema! ¡El jaboncito tiene su mamá! ¡Para! ¡Chico, tranquilízate! ¿Va todo bien por ahí? Es eso. Chico.
Esa tos, la sangre. Creo que necesitas a Freya. ¡No! Tranquilo. Me pondré bien. Como quieras. Estoy bien, ¿ves? Habría que vigilarlo bien. Ya basta. Debería valer. Con eso podemos tallar la runa para viajar a Jotunheim. Os llevará a donde queráis ir. Además, ahora todas esas puertas selladas que hemos visto se pueden abrir, como la de la vuelta de la esquina. Ahora con el cincel ya podéis atravesar esa puerta.